Quiero, antes de empezar en este panel que va a estar muy, muy movido y muy práctico además, agradecer a nuestros patrocinadores, a Confama, al Área Metropolitana de Medellín, al Mobiliario Brica, a Reply, a Camel Hop. Acá tenemos a Camilo, representación de Camel Hop. Obviamente a ASDF y a la plataforma de economía circular, por supuesto. ¿Listo? Entonces, en este panel vamos a hablar de cómo la economía circular ayuda en el desarrollo de las regiones o de las ciudades, ¿correcto? Y hemos tenido, en todos los paneles que hemos tenido hasta el momento, lo que hemos visto es conceptos y qué significa la economía naranja. Ahora, yo que es la primera o la segunda vez que estoy escuchando de economía naranja, cómo bajar esa información a la vida real. O sea, yo soy un ser humano común y corriente, acá estamos llenos de genios como ustedes. Yo quisiera ver esto en la vida real, cómo impacta realmente la economía naranja para el desarrollo de, perdón, economía circular en el desarrollo de las empresas, de las ciudades o regiones y, por supuesto, de las personas. Y acá tenemos cuatro, voy a decir algo, empresarios que han vivido en carne propia cómo es esto y quisiera que nos contaran sus experiencias. Bueno, la primera cosa que quisiera que hablemos un poquito es, lo hemos hablado todo el día, pero aterrizar conceptos básicos de economía circular. Entonces, ¿por qué debemos empezar por ahí? Para que haya claridad para quienes nos están escuchando, ¿por qué ponemos estos conceptos sobre la mesa? El primero es, ¿por qué estamos hablando de economía circular? Primero, lo habla Naciones Unidas, los gobiernos del planeta, los líderes mundiales, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque Naciones Unidas y pues los académicos identificaron que estamos consumiendo recursos naturales a una tasa más alta que la capacidad de producción de recursos naturales que tiene el planeta. Entonces, habíamos hablado antes de desarrollo sostenible y se dieron cuenta que este concepto se queda corto. Debemos hacer un pasito más. Entonces, ahí sale a flote el concepto de economía circular. Y además, unos objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez que se reúnen a mirar cómo vamos, el cumplimiento pues de esos objetivos de desarrollo sostenible no se está realizando en la magnitud y a la velocidad que se esperaba. Entonces, estamos viendo cómo a dónde podemos ir y qué podemos hacer. ¿Y por qué se llama economía circular y no de una manera diferente? Porque para que sea un concepto transversal a los países, a las clases económicas, a todas las actividades, debe impactar la economía, porque la gente tiene que tener un sustento, va a seguir desarrollando actividades económicas. Entonces es importante que se siga haciendo, impactando de la manera menos agresiva posible al planeta. O sea, ojalá el impacto fuera cero, pero si es inevitable, mitiguemos ese impacto que se genera. Y entonces ahí sí la respuesta en ese contexto, como un poquito parte de la respuesta, porque vamos a estar opinando todos al respecto, es que listo, ya tenemos claro que lo tenemos que hacer, que tenemos que todos implementar la economía circular, migrar hacia allá, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el primer paso en el que todos los que estamos en esto coincidimos es en el tema de cultura y educación. El consumidor tiene un poder muy grande. Entonces, la decisión de compra que tome ese consumidor genera un impacto ambiental. Si yo no estoy interesada en consumir aleta de tiburón, ya no los van a pescar, ya no va a haber aleta de tiburones. Si yo no estoy interesada en comprar abrigos de pieles, ya no van a seguir causando ese maltrato animal para fabricar esos abrigos de pieles. Entonces, claro, vamos a seguir generando industria, vamos a seguir, pero enseñémosle al consumidor que sus decisiones de compra y de consumo, valga la redundancia, tienen un impacto ambiental. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, la industria debe mirar cómo
La industria debe repensarse. Yo fabrico este tipo de mesas, ¿cómo hago para que esta mesa, cuando finalice su vida útil, pueda ser reutilizable, compostable, biodegradable, tenga un segundo uso, cuando ya no sea mesa, servirá de piso, este tipo de cosas? Entonces, cambia el concepto con el que se diseñan los productos y empodera al consumidor también para que en su decisión de compra cuestione este tipo de cosas que son tan trascendentes, pareciera que no, pero sí, porque muchas personas eligiendo los mismos tipos de productos hacen que el mercado siga generándolos. ¿Qué pasaría si un fabricante de celulares genera un buen plan post-consumo y recoge sus celulares que ya están en desuso y reutiliza esos metales? ¿Cómo influiría eso en la actividad minera? Este tipo de cosas, este tipo de conversaciones, y miren que no estamos hablando de acabar la industria, de disminuirla, no, porque siempre vamos a buscar que la economía crezca, los gobiernos lo hacen todo el tiempo, con eso les evalúan su gestión. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir ese recurso, ese consumo de recursos naturales, que los que se consuman de manera eficiente? ¿Cómo generamos cultura? Y también, pues esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Desde la planificación del territorio, que pues ya lo seguiremos hablando aquí todos, y tú hablabas de economía naranja, que también conversa con la economía circular, son hermanos, son complemento, porque también si la economía circular está diciendo, ya no se enfoque en un producto, usted puede generar un servicio, ahí entra la economía naranja a decirle, mira, usted puede generar muchos servicios que también le van a generar unos ingresos que también dinamizan la economía y el impacto ambiental cambia. Muy bien, a ver, poniendo esto un poco más en la tierra, porque esto siguen siendo conceptos. A mí me gustaría que nos contaras lo que tú has hecho en la vida real, cómo ha impactado, además, porque uno pensaría que economía circular, para volver esto en términos prácticos, dinero para un empresario, uno dice, no, yo me voy a demorar 10, 15 años, pero es que tú lo has hecho en muy poco tiempo. Me gustaría que nos contaran a nosotros y a las personas que nos están viendo, que además nos están viendo de Perú, de México, de Chile, obviamente acá de Colombia, creo de las Islas del Caribe también, o sea, tenemos un buen público. Quizá que nos contaras qué es lo que has hecho en la práctica y cómo realmente trabajar con economía circular sí es rentable y además le trae beneficios a las personas a las que les das empleo. Ok, entonces yo gerencié una empresa muy hermosa que se llama Con Escombros. Esta empresa es una planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. Entonces, ¿dónde está la circularidad en ese proceso? Voy a citar esta empresa como ejemplo, pero esto se puede llevar a cualquier industria, porque ahí estamos hablando de economía circular en la industria de la construcción, ¿sí? No particularmente de esta planta. Entonces, en el caso particular de Conesco, Conesco es una empresa que a partir de todos los residuos de construcción y demolición que llegan a la planta, hace un proceso de clasificación, separación y aprovechamiento, mediante el cual se producen materiales con un contenido 100% reciclado. Entonces se están generando materiales con una huella de carbono más baja que reemplazan parcialmente la demanda de agregados naturales. Esto, la circularidad, ¿en dónde está? Primero, en que se reduce la generación de los residuos. Segundo, en que se mitiga o se reduce la explotación minera. Tercero, la huella de carbono es más baja respecto al proceso natural y se reintegran a la cadena productiva. Por eso se llama economía circular. Le volvemos a dar la vuelta. Eso no cerró su vida útil ahí. Entonces, ¿cómo sería una economía? Para que entendamos qué es la economía circular, hablemos de qué sería la lineal. La lineal es el modelo tradicional. Explotamos unos recursos naturales, esas materias primas se transforman en materiales para la construcción, eso se utiliza en unas obras, durante el proceso constructivo se generan residuos y al finalizar la vida útil de la edificación se demuelen y va a una escombrera, ¿cierto? A un sitio de disposición final. Y la economía circular dice, un momento,
Ese recibo que está aquí al final de la línea es un recibo con potencial de aprovechamiento. Segundo, podemos desarrollar productos a partir de ese recibo que también son de calidad, que también son valorizables. Entonces, eso es lo que hace que lo que ya era lineal ahora sí tenga un cierre. Tenga un cierre y pues impacta a los actores de la cadena. ¿Qué ventajas tiene? Que para un constructor que quiera consumir estos agregados no le implica logísticas adicionales, sobrecostos, los materiales tienen un proceso de desarrollo de I+D+I que permite que cumplan con normas técnicas. Entonces, digamos que no hay una barrera, ni siquiera el precio es barrera, la ubicación de la planta es estratégica. Entonces, esa circularidad inmersa en este proceso se puede llevar a cualquier tipo de industria, porque pues la empresa nació para resolverle esa circularidad a los actores del sector constructor y infraestructura. Pero en cualquier tipo de industria se puede hacer el mismo análisis de mirar cómo uno, lo que alguna empresa descarta puede ser útil para otra industria. Pero hay que ponerlos a conversar, hay que facilitar la comunicación y pues eso sí es yendo pasos más adelante, pero también pues el marco normativo debe permitir, facilitar que se realicen este tipo de interacciones y que sea viable. Entonces, esto es un caso de éxito muy lindo aquí en Medellín, en el área metropolitana, pero hay muchos casos de éxito en el mundo y eso es lo que queremos empezar a mirar cómo hacemos para que cada vez más empresas migren hacia el migren del modelo lineal al modelo circular, el cual también es valorado por el consumidor. Por eso Adidas está fabricando las zapatillas con plástico reciclado de los océanos. Como todo este tipo de casos de inspiración nos muestran que sí se puede. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que tú has dicho sobre la cadena de construcción, ¿no? Sí. Bueno, soy Alexandre desde Brasil, aquí. Y bueno, trabajo con la idea de conectar los actores, ¿no? Y bueno, tú pides que bajamos a la realidad, ¿no? Y la realidad es que la cadena productiva de la producción de edificios, por ejemplo, de producción de la ciudad, no es nada circular, es todo lineal, ¿no? Las regulaciones, los materiales, los sistemas constructivos, los arquitectos, ingenieros piensan de la forma lineal. Mira, que dibujan un proyecto que al final se sabe que va a tener un residuo y ni paran para cambiar el proyecto por este tema, ¿no? Sí. Y bueno, hay todo la fuerza de un sistema lineal que, bueno, estamos ahí 200 o casi 300 años de revolución industrial y ahora tenemos muchísimos ganos por este sistema, pero sabemos que este sistema, por ser lineal, es insustentable. No es posible continuar con ese sistema. Aunque traga tantas cosas buenas para nosotros, estamos aquí por el internet, ¿no? Para el mundo, pero no un sistema lineal, ¿no? Entonces, ahí cuando llamamos a los actores, y vamos a mirar las relaciones, la educación, la forma de comercializar el edificio, ¿no? Los productos, la forma como valoramos, estábamos hablando ahí abajo de cómo las personas se sienten empoderadas con un producto, y todo esto tiene que cambiar. ¿Cómo cambiamos algo tan grande y una emprendedora se mete en este sistema todo lineal para hacer algo circular? ¿No? Es mucho esfuerzo, es pesquisa, tecnología y nuevas mudanzas de comercialización y hablar con la gente, convencerlas que esto es mejor, es mucha cosa. Entonces, esto pienso que es el punto que tenemos que, ¿no? Son tres grandes grupos. Yo que trabajo en Brasil con Advocacy en Economía Circular, desde la Rio 2012-2020 estoy ahí, ¿no? Yo estuve involucrado en traducir el libro Cradle to Cradle para Brasil, ¿no? Y firmo el prefacio, entonces ahí tengo mucho orgullo de estar desde el inicio y pensamos cómo iniciamos con eso, un poco de educación, sí, pero vamos a hablar con pymes, sí, y vamos a la Rio+20 a hablar con pymes, con las pequeñas empresas, porque son los más idealistas, ¿no?
y ahí hablamos con pymes ahí, con Sebrae, y ahí vamos ahí a hablar con el grupo de arquitectos de Brasil, ¿no? Porque estaban abiertos. Y ahí empezamos a ese es el inicio de trabajo ahí en 2012, cuando empezamos un trabajo de hablar con diversos actores, sentir para dónde la economía circular para países como Brasil, que es distinto completamente de Europa, lo que vale para los de Netherlands, de Inglaterra, no es lo mismo que vale para nosotros, completamente distinto, ¿no? Nos estamos ahora involucrados en un proyecto para entender. Entender en 2019, ahora después de tanto esfuerzo, ¿no? Estamos ahí hablando con la academia, hablando con industria, hablando con gobierno, y por la primera vez hay una idea de sacar un roadmap para la economía circular en Brasil. ¿Qué es un roadmap? Es un mapa de retos, un mapa de dónde estamos, para dónde vamos, ¿no? Y planear, ¿no? La visión, dónde estamos, para dónde vamos. Planear quién va a estar involucrado, qué es importante involucrarse, ¿no? Y meter las personas adentro, hablar con las personas y sacar de ellas lo que es valor en la economía circular. La economía circular no es una entidad, es un abordaje. Un abordaje nuevo para todo lo que quieres, ¿no? ¿Cómo vas a abordar? Y lo que es posible abordar. Entonces, esa es mi contribución para ese inicio, ¿no? Yo quiero, Alex, aprovechar la intervención que haces, Lendi, Alex, y a Jorge, y también a Mauricio, que el área metropolitana como entidad ha entendido muy bien no solo, primero, dimensionar lo que es el modelo lineal de producción, como claramente lo han explicado, un modelo post-fordista, fundamentado en la acumulación de material, bien y servicio, productos también, pero aparte de ser esas dos variables, también se va a hacer un modelo económico extractivista, ¿sí? Que particularmente en países emergentes, en economías emergentes como México, Colombia, Brasil, ¿sí? Seguimos dependiendo de commodities y materias primas que no son transformadas. Entonces es muy bueno también dejar de claro a América Latina y el Caribe en este espacio de economía circular de las Américas, que no solo las economías en transformación, incluyendo la economía naranja creativa, la economía circular, la economía azul y la economía verde, estas economías han entrado a una especie de tendencia, pero que viene por demanda del propio comportamiento y dinámica global. Entonces, hay que fortalecer claramente componentes educativos, culturales y socioafectivos entre el ser humano y el territorio, pero hay que tener acciones muy claras en ella para materializar los hechos de que esto no se quede en dialéctica y en demagogia, como suele suceder, como hoy ocurre con el respeto a nuestro presidente Iván Duque, con el concepto de economía naranja, o mal llamada economía naranja, porque es más un mercadeo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, porque es una economía creativa que viene surgiendo desde el 94, y que el impacto que tiene la economía circular sobre ese modelo de economía creativa en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, que no se nos puede olvidar y es muy importante, es que mientras nosotros estamos acomodándonos y reajustándonos en la inteligencia artificial de esa cuarta revolución industrial, el blockchain, el Internet de las Cosas, el Big Data, ya tenemos a países, potencias como la China y Estados Unidos, implementando el monopolio de la 5G y estructurando la quinta revolución industrial, la computación cuántica. Entonces hay que ver que cada 5 años hay un nuevo paradigma a entender. Primer reflexión. Esta era no solo nos está invitando a cambiar en nuestra manera de relacionarnos, también en nuestra manera de consumir, pero también en la manera como la información fluye. Ya no es simplemente entender que la información no es relevante al que la tenga, sino al que sepa utilizarla, ¿sí? Y esta era del conocimiento, como lo denomina Andrés Oppenheimer, esta es Butler Workers, esta era de los conocedores, tiene un impacto muy fuerte también en entender que ese modelo postfordista lineal llegó a un ciclo, que ese ciclo colapsó el pequeño universo que hoy tenemos en este globo terráqueo, y que esa demanda de la naturaleza del ser humano también ha condicionado que el modelo de economía circular sea necesario, obligatorio y prerequisito para continuar no comprometiendo generaciones futuras con gastos del presente, que es uno de los fundamentos que tiene que tener cualquier actor territorial. Satisfacer necesidades de nuestras poblaciones actuales sin comprometer las futuras.
ahí es donde la área metropolitana como entidad articuladora de los 10 municipios, entendiendo el concepto de ecosistema, porque las ciudades no son islas, ¿sí? El territorio es un ser viviente que se comunica con sus ríos, con su infraestructura vial, con sus integrantes o células que somos los seres humanos, y por tanto el condicionamiento de ese ecosistema tiene que ser integral, ¿sí? En eso, Alcaldía de Medellín, área metropolitana y los 9 municipios creo que han dejado muy claro el reto que tiene nuestra región, que además se ha evidenciado, como ustedes lo pueden ver en nuestra ciudad, en la transformación de los últimos 25 años en Medellín, de cómo volvimos circular y dependiente de la movilidad a través del monopolio del sistema metro. Hablo de monopolio porque es un sistema multimodal integrado público. Tú con un dólar y medio recorres todo el Valle de Aburrá, ¿sí? Sumado que tienes también movilidad activa a través de la ciclocaminabilidad que te ofrece la ciudad. Entonces, volviendo a la realidad de la dialéctica en las políticas públicas y a la materialidad de la misma, es muy importante entender que hoy los gobiernos están asumiendo un reto que está siendo impactado en el territorio y que el empresariado se ha dado cuenta. Claramente, el Lendi representa un sector constructor que puede ser visto como tradicional, pero ahí tiene claramente una función de sostenibilidad y sustentabilidad. Cuando entendemos el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, entendemos que nuestro ecosistema es inteligente. Eso es lo que hemos denominado nosotros ecosistema inteligente metropolitano. Pero ese ecosistema también tiene que tener algo claro, y es exigirle a los nuevos constructores que asuman las normas de sostenibilidad energética en los edificios. Con eso venimos trabajando con Ecomobility, C40, también obviamente con la Red de Economía Circular de las Américas y con otras entidades como la ONU, que acá tenemos un diagrama, un esquema, no sé si lo pueden transmitir, que es fundamental para entender hoy el modelo de producción circular, ¿sí? Si nosotros... ¿Se puede comentar este? Claro que sí. Sí, que este es un modelo que has hecho, porque yo soy parcero de un arquitecto que trabaja con la escala regional, ¿no? El Edson Catoni de Brasil. Y él trabaja la conexión en esa escala de diversos, ¿no? Esquemas, diagramas. Esquemas, de, ¿no? Que este es un framework para que yo pueda pensar que, por ejemplo, para... Porque lo que tiene es que la economía circular, la economía roja o morena o lo que sea, está, tiene un reto, ¿no? Que es el desarrollo sostenible. Esto es lo que queremos. ¿Cómo podemos comunicar estas ideas todas para poner el desarrollo en práctica? Deja, ¿no? Termino la reflexión para que anexemos tres temitas. Sí, claro. Y es que ese diagrama es muy importante porque también nos ayuda a entender un principio básico de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. 4 de ellos tienen un claro enfoque sobre la biosfera, ¿sí? 8 de ellos tienen un enfoque muy claro sobre la economía. Y los restantes están enfocados en la sociedad. Sí. El último es el Objetivo de Desarrollo 17, que son las alianzas para lograr esto anteriormente mencionado. Pero si bajamos a esa pirámide, veámoslo como una forma vertical, una pirámide tal cual, una jerarquía de prioridades. Si nuestra biosfera no está bien, ¿qué es lo que hoy ocurre? Y por eso lo que tú dices es, más que la realidad, esto no es una tendencia, esto fue una demanda de la tierra, del ser humano, de los empresarios y el modelo de consumo. ¿Sí? Si la biosfera no está bien, nuestra economía no lo va a estar, y mucho menos nuestra sociedad. ¿Sí? Por eso el principio básico que hoy hemos entendido, viéndolo desde el enfoque ecosistémico, entendiendo que la ciudad eso es un sistema de sistemas, que prácticamente quedan como seres vivos que están comunicándose permanentemente, parte de que esa biosfera tiene que estar muy bien, y ahí es donde la economía circular hace un cambio de paradigma en el ser humano, un cambio de interrelacionamiento. Y la última reflexión y la más importante para que continuemos con el compañero es que quizá la nueva era de la cuarta revolución es en esa transición a la quinta, haya una pérdida global de 75 millones de empleos, pero va a generar 129 mil, ¿sí? Esos 129 millones de empleos hay que ver en qué se van a enfocar y qué tanto la economía circular va a acaparar o va a tener participación de ese mercado laboral, al igual que la economía creativa. Listo, entonces, bueno, yo voy a empezar sin repetir mucho lo que ya se comentó, porque obviamente todos estamos claros en dónde están los temas neurálgicos, ¿cierto? Sí me voy a remontar a tres elementos principales para entender qué es lo que necesitamos hacer hoy como toma de decisiones, ya sea a nivel personas, a nivel ciudad, a nivel modelos de negocio o a nivel empresas. Y es sentido de urgencia. O sea, el cambio climático no es algo que si queremos, que si no queremos, que si le creemos o que si no le creemos. Está pasando y las decisiones las tenemos que tomar ya. ¿Cuáles?
pues las que estén orientadas a generar este valor en la parte ambiental, en la parte social y obviamente en la prosperidad económica. Segundo, la economía circular no es voluntariado, no es filantropía, no es si yo le creo, o sea, es un tema de negocios. ¿Por qué? Porque si no hay negocios detrás, pues no podemos aspirar a ningún crecimiento ni en ninguna escala, ¿cierto? No podemos generar empleos. Esos 120 y tantos millones de los que mencionas, ¿cómo se van a generar si no hay un sistema económico que lo soporte, ¿cierto? Y finalmente, si estamos pensando en una cuarta revolución o quinta, si estamos pensando en nuevos elementos dentro de sistemas productivos actuales, si estamos pensando en nuevos modelos, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de consumo, es increíble que sigamos poniendo la palabra innovación a un lado, cuando debería ser el centro de todo. O sea, si estoy diciendo que tengo que reconfigurar, que tengo que rediseñar, pues obviamente tengo que innovar. Tengo que empezar a pensar diferente. Lo decía Ken en la mañana. Tenemos que cambiar la forma de ver las cosas. Entonces, si queremos resolver el problema que hemos generado al día de hoy, haciendo un poco lo mismo que hemos hecho, pero con unos juguetes distintos, pues ya sabemos el resultado. No va a pasar, ¿cierto? Entonces, creo yo que mientras no entendamos hacia dónde queremos ir como territorios, difícilmente vamos a tomar las decisiones adecuadas. Por ejemplo, las ciudades latinoamericanas están pensadas bajo una economía lineal y bajo un modelo de consumo y de movilidad que no se sostiene. Ni Medellín, ni Ciudad de México, a la escala que quieras. Desde una ciudad que puede tener 1 millón de habitantes hasta la que ya tiene 20 o 25. O sea, no están diseñadas para eso. Entonces, si hoy no empezamos a replantear ese futuro, esa ciudad circular, cómo voy a usar las tecnologías que hoy tengo a la mano, llámese Big Data, IoT o lo que sea, o los nuevos modelos de negocio que pueden empezar a darle oportunidad a unos materiales que construyan realmente esa prosperidad y ese bienestar para las personas. Porque como dice Nicola, y mañana yo creo que lo va a repetir, si todo lo que hagamos no está enfocado a generar felicidad, calidad de vida y bienestar, estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? ¿Cierto? Pues para mí es así de simple. Ahora sí, explícanos ese diagrama porque creo que está súper interesante. Gracias. No, es que, bueno, este diagrama que conecta algunos de los temas, porque cuando piensas de la economía circular, expande la propios, los boundaries, ¿no? Los límites. Barreros, límites. Del urbano, de la ciudad. Y empiezas a pensar en cadenas de producción, ¿no? Pero no cadenas de producción lineal que son de un sector, pero que están agregadas ahí en diversas actividades transversales y quizás son cadenas que van ahí globales, ¿no? Pero que tienen un impacto local. Entonces, la administración de los recursos de una ciudad, ¿por qué una ciudad es tan importante para la economía circular? Porque ahí tiene la densidad, tiene la cantidad de personas, tiene la administración capaz de poner retos y regular, ¿no? Regular todo esto y empezar a educar para esto, como pasa en algunas ciudades que son punteras, yo pienso en Latinoamérica quizá, ¿no? Y ahí tenemos la economía circular ahí poniendo, mira, no vas más a mirar solamente para límites políticos o geográficos, pero para límites económicos también. Y estos límites de la economía, que no es solamente financiera, es una economía de trocas, de cambios, ¿no? De producción de beneficios, felicidad, de todo lo que estamos hablando ahí. Y esto, hay algunos ítems, elementos hoy, que la nueva agenda urbana de la ONU, los objetivos de desarrollo sostenible, la circularidad, abordaje de economía circular para industria, para ciudades, ¿no? Entonces, empezar, esos son elementos a las ciudades inteligentes, todas las tecnologías, la industria 4.0, ahí, las TIC. Entonces, son elementos nuevos que hay que combinarlos para poner esto en práctica, ¿no? Hay que entender cómo sacar esto dentro de un contexto. El contexto, porque no vamos a tener felicidad para quién, ¿no? Más riqueza y más empleos para quién, en qué parte del mundo tenemos esto, ¿no? Vamos a quedarnos a sacar los empleos de acá
la riqueza de acá y poner en las grandes cadenas circulares, pero grandes cadenas que van a sacar la riqueza de Latinoamérica. Ese es nuevo, hay que empezar a pensar la economía circular para nuestra región, para cambiar algunas tendencias y poner otras tendencias, ¿no? Y como tú has dicho, ahí pongo a ti, la conexión en Brasil hay una, yo voy a hablar de esto, pero la idea de desarrollo sostenible de por regiones conectando las células de ciudades grandes y pequeñas, pero miren, estamos hablando de esto, ¿no? Uno de los grandes éxitos, yo pues les hablo mucho del tema de ciudad en especial y desarrollo urbano y de la proyección internacional que ha tenido Antioquia y el Valle de Aburrá en especial. Nosotros hemos entendido, y hago ahí un paréntesis, cuando hablo de nosotros, orgullosamente y regionalmente digo de Antioquia, entendimos la importancia que tiene la circularidad de las políticas públicas, ¿sí? Y más en países como los nuestros, donde la demagogia política abunda, entonces hay un exceso de políticas públicas sin enfoques económicos incluyentes e eficientes en esa visión macro de lo que es una ciudad. Y nosotros, desde esa óptica de gobernanza metropolitana, lo que hicimos fue coordinar un círculo virtuoso de acciones en el territorio que nos posibiliten eso. Hay que entender que Medellín es la tercera ciudad más densamente poblada del mundo, según el Foro Económico Mundial, ¿sí? Ahí estamos hablando de casi 19.700 habitantes por kilómetro cuadrado, y como claramente lo dice Mauro, no hay posibilidad de que las ciudades latinoamericanas que se crearon bajo el modelo, reitero, postfordista, dependientes del petróleo y hechas para vehículos, sean exitosas hoy, porque precisamente tenemos 19.700 habitantes por kilómetro cuadrado y un parque automotor de 1.600.000, creciendo a 3 millones en 2025. Exactamente. Y entender que nuestro valle ya no tiene la capacidad de carga. Por eso la conexión con Valle de San Nicolás, donde ustedes llegaron al aeropuerto de Río Negro, sí. Y Valle de Occidente, donde está Santa Fe, Antioquia, conectado con la metrópoli, el eje del Urabá antioqueño, son cruciales para entender el proyecto macro Antioquia de la economía circular. Esto es un reto gigantesco, porque también parte de entender de que hoy no solamente tenemos que reducir espacio por tiempo, como dice el escritor inglés Immanuel Wallerstein, en términos de reducción de gasto eficiencia, ¿sí? Sino también que aparte de reducir el espacio por el tiempo, tenemos que reducir el impacto en el consumo energético, que es dinero. La economía circular o el modelo de producción circular que yo quiero reiterar, y que tú te lo decías de una manera muy concreta, es una sombrilla. O sea, todas las economías que existan de aquí en adelante, el color que le pongan y bajo la denominación que le pongan, yo por eso reitero el concepto de economía sin transformación, tienen que tener un modelo circular de producción. Esa tiene que ser la sombrilla que recoja todos los nuevos modelos de producción, desde la elaboración de un ladrillo hasta la fabricación de telas o la generación de bienes y servicios por internet o la fabricación de un celular, que claramente tú pones el ejemplo. Entonces yo creo que el reto es abismal, se están haciendo grandes esfuerzos, hay que reconocer que hoy hay una gran matriz en este territorio. Venga, entonces lo que me están diciendo ustedes, a ver, yo... como medio ignorante, y gracias por patear mi ignorancia en este día y mañana también. Concluyo algunas cosas y eso me surgió una pregunta. Lo que estabas diciendo, Alex, es que esto funciona como en clústeres, sí, para unir punto por punto, unir estrellas y después tener una constelación como lo hablábamos ahora. Sí. Listo. Entonces, supongamos que tenemos eso claro, el área metropolitana lo tiene claro y empresarios o algunos empresarios lo tienen claro. Y ahora, ¿cómo hace uno para cambiar 300 años de ciudades lineales? ¿Cómo hace para cambiar uno la mentalidad de los empresarios? Porque el empresario está diciendo, no, espérese, a ver, yo necesito el de ropa, yo necesito que las mujeres... No compren reciclado, porque entonces, ¿qué me van a seguir comprando? ¿Cierto? Y una que me preocupa mucho, particularmente, ¿cómo le cambia uno la mentalidad a los políticos? Porque esto necesita de ambos lados, necesita que haya política pública y necesita que haya voluntad del empresariado, que es quien genera los empleos para que esto realmente a la sociedad le genere beneficio. ¿Cómo hacemos? Ahí yo me atrevo a decir algo, y creo que la primera
cosa que tenemos que hacer para cambiar lo que tenemos que cambiar es romper el miedo. El miedo a que si yo invierto y hay una incertidumbre, la innovación es incertidumbre. Si tú no tomas un riesgo, obviamente nunca vas a ganar. Si tienes un sentido de urgencia y tienes la obligación como tomador de decisión en la escala que estés de cambiar el modelo, tienes que tomar riesgos sí o sí. Porque si no tomas ningún riesgo, el riesgo te va a tomar a ti. Llamemos un modelo de negocio lineal. Si no cambia, si no hay esa apuesta por innovar, en 10, 15 años probablemente ya ni siquiera exista, porque ni siquiera va a tener acceso a las materias primas que hoy le permiten rentabilizar. Entonces el miedo los está paralizando a muchísimos tomadores de decisiones. Y cuando yo hablo de innovación y relacionándolo con la primera pregunta que no te contesté, que fue sobre cómo se aterriza esto desde nuestro nicho, es cómo hoy las empresas tienen que aprender de quienes hoy sí se están atreviendo a romper esa barrera. Por ejemplo, la empresa que mencionas, Lendy, es una empresa que seguramente nació en un mundo al cual tenía que romper muchas barreras. Un emprendimiento con recursos propios que seguro no fue fácil financieramente y que probablemente hoy sigan sufriendo un poco los estragos, pero que han tenido que ser punta de lanza para que esto suceda. Entonces, yo vengo del mundo del emprendimiento, yo vengo del mundo de la innovación y yo te aseguro que hay muchísimos personajes, muchísimas startups que hoy le pueden resolver muchísimos de los retos a las empresas grandes, pero le tienen pánico a atreverse a hacer algo distinto. Y lo digo con estas palabras porque estamos en Latinoamérica. Es increíble que en febrero vino una comisión de ciudades nórdicas, ¿no?, donde están todos los países, Noruega, Suecia, Finlandia, etcétera, viajando a los distintos países donde tenemos los retos y donde nos muestran que tienen un ecosistema articulado, tanto de startups como de empresas grandes, incluso gobierno o embajadas, poniendo al servicio de nuestros países ese conocimiento y esa tecnología para que empecemos a hacerlo. Incluso nos apalancan financieramente si tenemos como la disposición. ¿Cómo es posible que nosotros, con todo el talento que hay en Latinoamérica, porque lo hay, la tecnología que tenemos y la que no la podemos traer, y los recursos naturales que tenemos, no hemos querido tomar una decisión de ese tamaño? Claro, se llama miedo. ¿Sí? ¿Miedo a qué? Al cambio. ¿Miedo a qué? A la pérdida de rentabilidad, y corto plazo, pero no estás viendo el largo plazo. Una pregunta. Ahora en el almuerzo hablábamos de generar, en vez de generar un cambio gigante, comenzar a generar cambios pequeñitos, y esos cambios pequeños hacer que, digamos, que esos cambios pequeños comiencen a juntarse, a que tengan un, digamos, que un tamaño diferente, o hacer que otras empresas les dé envidia de la buena y digan, si estos fueron capaces, entonces nosotros también somos capaces. En la práctica, ustedes que lo han vivido, esto, ¿cómo creen que debiera hacerse? ¿Es comenzar con esos micro hábitats de economía circular, o coger y decirle al gobierno, necesitamos ayuda suya, hagamos una cosa más potente? Bueno, muy buena pregunta, y voy a dar una posible respuesta, pero quiero hacer una claridad muy importante. No hay recetas mágicas, porque es que si uno va a mirar que esto les funcionó en Inglaterra y esto funcionó en Edimburgo y esto funcionó, no necesariamente lo que funcionó allá funciona acá. Es un error que a veces cometemos y es imitar modelos, vamos a llamarlo así, como las normas, que son nuestras normas, son malas traducciones de normas internacionales. En modelos hacemos unas imitaciones, porque es que hay que hacer una interpretación. Cuando vamos a mirar qué ha funcionado en otros países, tenemos que interpretar dentro de nuestra economía, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro contexto, cómo podemos hacer algo equivalente, no igual, equivalente, aplicable, aterrizado a nuestra realidad. En América Latina, ¿qué pasa? Yo tengo tres, bueno, primero tenemos recursos naturales abundantes. Entonces, el simple hecho de ver y estar rodeado de biodiversidad, que es tan hermosa, tan encantadora, hace que a la gente le cueste creer que va a haber escasez de recursos. O sea, uno habla con alguien de África y no va a creerme que aquí en Colombia lavamos los carros con la misma agua que se puede tomar. Entonces,
hasta ese nivel llega nuestra abundancia de recursos que nos podemos dar esos lujos, porque eso es un lujo. Entonces, primero, culturizar. Tú decías, pero entonces me voy del micro al macro, me voy del macro al micro, me voy. El caso de éxito que yo conozco es que uno tiene que ir actuando en todos los frentes. En todos los frentes. Aquí vamos haciendo algo en el micro, vamos contándole a la gente que sí se puede, pero también hay que gestionar el macro, los dos. Porque yo no saco nada con regenerar una solución para una empresa si el marco normativo impide eso. Si hablábamos ahora aquí antes de entrar en el panel que en algunos países el marco normativo no fomenta el reciclaje, no lo permite. La norma dice que la basura no es Colombia, que la basura tiene que ir a un relleno sanitario. Entonces, así uno se cree un emprendimiento de reciclaje, primero tiene que resolver esa barrera. Entonces, ahí toca irse al macro. En el caso de Colombia, tenemos muchísimas normas para todo, normas muy buenas, capacidad de seguimiento y control. Entonces, en Colombia nos pasa el opuesto, está la norma, la gente no sabe que la tiene que cumplir y no sabe cómo cumplirla. Entonces, es una suma de esfuerzos y de variables que se van desarrollando en todas las dimensiones. ¿Y por qué Latinoamérica en particular, además? ¿Por qué estamos como en la mira? ¿Por qué vienen los nórdicos a Latinoamérica a hablarnos de eso? Porque está ocurriendo un fenómeno mundial. Ahorita más del 50% de la población es urbana. Antes cada vez viene creciendo, y se estima que va a llegar a un 70%, o sea que el campesino está saliendo para la ciudad. ¿Eso significa qué? Va a haber más presión sobre los centros urbanos, va a haber más demanda de transporte público, de infraestructura, de servicios públicos, que va a tener que ser abastecida de alguna forma si no queremos que haya un colapso. Entonces, la planificación de las ciudades, Antioquia ha entendido muy bien desde el gobierno esas necesidades y tiene que anticiparse a ese crecimiento. Por eso se está realizando la obra emblemática Parques del Río. La gente ve Parques del Río y piensan que es una solución solo de movilidad para ganar espacio público, y en realidad también se está haciendo una renovación de redes, una ampliación de la capacidad instalada de acueducto, alcantarillado, redes de telecomunicaciones, que le va a permitir, eso se llama un crecimiento ordenado del territorio. ¿Entendieron? Estamos en una ciudad densa, ¿cierto? Esta densidad de población va a aumentar. Además, vamos a hacer una renovación urbana, o sea que el centro de la ciudad se va a densificar más. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que construir Parques del Río para ser capaces de generar los servicios públicos que atiendan ese crecimiento poblacional. En este caso, pues es un caso de éxito, se está haciendo a tiempo y está generando las provisiones de capacidad de reserva para cuando esto ocurra. En todas las ciudades no ocurre de la misma forma, no se planifica con esa anticipación. Entonces es entender en dónde estamos, nuestras ciudades, nuestra cultura, nuestras tendencias. Y otra cosa que me parece muy poderosa es el transporte público, porque pues la economía circular, si la economía circular es una sombrilla, la columna que sostiene esa sombrilla pues tiene tres componentes, es una aleación de tres metales: medio ambiente, economía y el aspecto social. Entonces, en el aspecto social cobra mucha importancia el transporte público, porque no hay calidad de vida en una ciudad en la cual sus habitantes tienen que salir 3 horas antes de estar, toman 3 horas llegar de su casa al trabajo y otras 3 horas del trabajo a la casa. O sea, 6 horas de su jornada están dedicadas a estar entre cualquier medio de transporte. Eso ocurre en Estados Unidos, pues en grandes urbes del planeta. En México, muchos convivimos con eso. Entonces, ese tema de calidad de vida es importante. Cuando el transporte público es amplio, es suficiente, la gente lo va a preferir. Eso, pues Inglaterra es un líder en eso. En Londres la gente, es un caso de éxito de transporte público. En Londres la gente prefiere el transporte público que sacar el carro. Culturalmente en Latinoamérica la gente asocia a tener carro con que le está yendo bien, no necesariamente. Si tuviéramos un transporte público muy eficiente, la gente no compraría carro. Pues ¿para qué voy a comprar carro si me va súper bien en el metro, no lo necesito, llego más rápido? Entonces es algo muy bueno que se ha hecho en el área metropolitana, que es esa integración. Es el mejor sistema de transporte público de Colombia porque tiene la integración
del metro, con el metro cable, con el tranvía, con el metro plus, entonces, y llega a las zonas alejadas del territorio, y es hermoso porque entonces pueden ver cómo personas que antes duraban 2 horas para llegar a su trabajo ya pueden de manera rápida y ágil recortar esos tiempos. Yo quiero mencionar que, Jorge, si es un poco complejo esa búsqueda de voluntades en medio de un mundo lineal, pero la revolución de las cosas pequeñas han marcado tendencia a nivel mundial también, ¿sí? Les quiero dar un ejemplo. Nosotros actualmente... Perdón, esto es como si fuéramos unas, bien entendidas, unas guerrillas. Sí, pero unas guerrillas fundamentadas en la salvaguarda del planeta. Correcto. Bajo un modelo de producción circular. Y voy a hablar precisamente de la ventana de Overton, que es un concepto de comunicación política muy, muy utilizado para evitar que el público, o sea, la opinión pública, centre su atención sobre temas álgidos, estructurales y sistémicos. Un ejemplo, los próximos 15 años el mundo se va a envejecer, ¿sí? Ya la población joven va a disminuir. Eso hace que el grueso de la población esté entre los 35 y los 60 años. Por tanto, el enfoque de políticas públicas que van a optar la mayoría de candidatos y políticos va a ser orientada a esa población. Y los políticos de vieja data, gamonales, etcétera, tienen muy claro esto definido. Entonces, el enfoque de sus mismas políticas públicas va a estar orientado a esa población, porque temas estructurales y sistémicos que son a futuro, a ellos no les importa. A esta población que le importa si en 10 años cambian o no los oficios y ya se van a morir o se van a pensionar, en términos generales. Entonces hay algo muy claro en la búsqueda de voluntades. Yo ya no he vuelto a hablar de voluntad política o empresarial, sino de compromiso ético y social, político y empresarial. Porque las voluntades son eso. Es si yo quiero, es si me parece o no. Y creo que hoy los esfuerzos que hace el Estado, la universidad, ¿sí?, los mismos niños, organizaciones no gubernamentales, individuos del común y activismo, son sumamente valiosas. Y esa misma conexión de esta aldea 4.0 que es el mundo, permite que esa ventana de Overton cada vez se abra más. Entonces, queramos o no, a esos políticos que no entienden esto, a esos políticos que niegan el calentamiento global o que hablan de economías creativas para un país, pero impulsan la economía extractivista basada en hidrocarburos y el fracking, es una incoherencia total y rotunda. Sí. Porque hay veces los modelos nórdicos o anglosajones no se pueden tropicalizar o adaptar tan fácil o homologar a nuestro modelo de América Latina, por la teoría del Estado. Ellos son estados de bienestar, nosotros somos regímenes de excepción, que lindamos entre la tiranía, la dictadura y el caudillismo. Sin embargo, eso no significa que no podamos tener un ecosistema y un hábitat de vida deseable. Ahí es donde vuelven a entrar la revolución de las cosas pequeñas. Me choca hablar mucho de nosotros, pero yo sí quiero dejar claro que Medellín, a través de la resiliencia de ciudad, de pasar de ser una ciudad violenta a ser una ciudad resiliente, a ser la más innovadora y ahora construir esa visión de ciudad inteligente, ha obligado al Estado Nacional colombiano a que su visión medioambiental cambie, sí o sí, porque nos dimos cuenta que en 35 años colapsamos el modelo de desarrollo congruente de nuestro territorio y que estamos intentando en estos 4 o 5 años que llevamos con esta nueva visión a reacomodar este diamante enmierdado que hemos convertido a la tierra, ¿sí? Por eso cierro con algo para entrar a que Alex nos hable de lo que ha pasado, digamos, en Brasil. Después de todas estas coyunturas políticas, esta transformación social y de pensamiento, es que nosotros nos encargaremos de que esa ventana de Overton cada vez crezca más, porque somos más las personas que hoy estamos conscientes de la importancia que tiene el modelo de producción circular, el consumo circular y la reducción del impacto al reducir, reciclar, recuperar, reutilizar. Entonces yo creo que esas revoluciones de las cosas pequeñas son más exitosas. Perfecto, gracias. El punto para mí más, de los más importantes que has mencionado vosotros, es el tema que tenemos sistemas para cambiar, ¿no? No son más puntos, pero puntos que se conectan y cosas que son, una cosa influencia a la otra, y todo esto. A mí me gustaría enseñar lo que está pasando en Brasil,
lo que yo vengo trabajando como concreto de lo que estoy trabajando ahí y cómo veo los cambios, ¿no? Y hay una si puedes meter la uno. Entonces, esto es un pequeño mapa que he puesto todas o las más importantes acciones que yo me involucré desde 2012, ¿no? Entonces, desde la COP más 20, estaba ahí hablando con algunos actores ahí, involucrando a ellos, y el libro Corredor de Corredor, y ahí ya empecé a hablar con profesionales, con grupos de las asociaciones de profesionales, hacer concursos de arquitectura basados en Corredor de Corredor, hablar con el gobierno, y ahí empezamos a diagnosticar la necesidad de trabajar las cadenas productivas. Brasil es muy grande, tiene la logística, el transporte, porque sabemos que la economía circular habla muchísimo, originalmente habla muchísimo de design, pero bueno, acá en Brasil, acá tenemos un territorio tan grande y ok, tenemos un design perfecto, economía circular y design, pero ¿cómo hacemos para esto el flujo? A mí me gusta decir que no es la economía circular como un círculo, pero la circularidad de la economía, mantener todo en circularidad, todo circulando, movimiento, 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 ¿no? Hasta el agua se separa, es malo, ¿no? Hasta el dinero, al revés, si se mueve, es bueno, ¿no? Si se separa, malo. Entonces, tienes que mover todo, en la naturaleza igual, ¿no? Porque se pone en movimiento. Y ahí, ahora, ¿no? Tenemos ahí la idea de juntos fundar la CEP Américas y juntos ahí profesionales y vamos a mover el continente y más un movimiento. Y en Brasil empezamos a integrar el ODS, las ODS, porque las ODS era como un reto para la economía circular ponerse más al punto de social, ¿no? Si la economía circular no está a servicio del desarrollo social, ¿no? Aunque las economías tienen que tener la economía circular, las nuevas economías, porque la economía circular es la que conecta, ¿no? Finanzas con medio ambiente, ¿no? Muy concreto. Pero el social, quizá las ODS son las formas de hacer la economía circular más social, ¿no? Incluso a pensar que cuestiones afuera de la economía circular, como género, ¿no? Como la hambre, son retos mucho más grandes que la economía circular, tiene que estar en su visión mayor, ¿no? Cuando piensas una ciudad circular, es mucho más que simplemente los materiales, ¿no? Pero es bueno. Y ahora estamos ahí al final trabajando con el gobierno por la primera vez en Brasil. Y ahí se habla de bioeconomía. La primera vez que hablo de economía circular para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no. Para nosotros, economía circular es muy grande, pero la bioeconomía es muy importante. Y pienso que sí, Brasil tiene la Amazonia ahí muy grande, tiene la costa gigantesca, o la economía azul, ¿no? Tiene la biodiversidad, tiene la agricultura, que tiene que ser más circular, no tan lineal, ¿no? Entonces, ahí hace sentido la bioeconomía, ¿no? Los residuos urbanos, que son más del 50% de todo lo que se tira, ¿no? Y podemos transformar en energía limpia, y ahí está muchas cosas, ¿no? Y ahí al final, lo que a mí me gustaría, la sorpresa, ¿no? Todo este trabajo influencia un grupo de dentro del Ministerio de Desarrollo Integrado Territorial, ¿no? ¿Cómo hacen la inclusión productiva? Este es su reto, inclusión productiva por cadenas. Y ahí empezaron. Bueno, las cadenas circulares son motores de inclusión productiva y desarrollo, además de la urbanidad, por regiones, ¿no? Que puede empezar en el sur de Brasil y finalizar en el norte. Entonces, tenemos ahí
por la primera vez en Brasil tuve la sorpresa de ver técnicos del gobierno intentando poner la economía circular en rutas de economía circular, cómo innovaciones de economía circular podrían ser conectadas y aprender una de las aprender juntas cómo cambiar el sistema. Y el gobierno es un facilitador, ¿no? Yo estaba ahí hablando con el director y me dijo, cuando no necesita de gobierno, no necesitamos meter la mano, porque está bien, ¿no? Entramos cuando se necesita de gobierno, ¿no? Entonces, esto para mí es un ecosistema. Estamos creando un ecosistema, poco a poco, ¿no? Poco a poco, casi 10 años, pero sí es un ecosistema que influenciamos, y aquí, acá estamos hablando de cositas que en 2012 no se hablaba de economía circular en este nivel de influencia. Entonces, eso que veo, muy concreto, de conectar las estrellas y ponerlas a hablar juntas, ¿no? Esto está pasando en Brasil ahora. Y yo estoy muy feliz que estamos logrando, ¿no? Veo que aquí en Medellín y en Colombia hay muchas conexiones a pasando también. Pero pienso que en Brasil aún está empezando. Pienso que quizá hay muchas iniciativas que en pocos años van a se juntar y a formar cosas más juntas, ¿no? Muy exacto. Mauricio, ¿y en México qué está pasando? Bueno, en México pasa algo muy interesante. Obviamente las prioridades de urgencia es la seguridad, que sabemos que el país pues, está en un momento muy, muy complejo. Obviamente entra un liderazgo político que está apostando mucho más por las refinerías, por las energías fósiles, cuando sabemos pues, que el mundo no va para allá. Entonces parece que nos estamos devolviendo un poco en el camino. Y algo que ha sido muy interesante en estas conversaciones de los últimos 3 meses, a través del proyecto del que mencionaba Alex, es ver cómo los industriales hoy dicen, sobre todo las cabezas, ¿no? Algunos sí están dispuestos a apostar por economía circular, pero no hay mecanismos suficientes para ello. Y los mecanismos significa no solamente lo financiero. Lo de menos es que puedan venir programas o puedan venir financiaciones hacia la implementación. El tema está muchas veces incluso en la regulación. Me lo decía, por ejemplo, el presidente de la Cámara del Acero. Nosotros, hoy, por regulación, un material que sale de uso se llama residuo. Está clasificado como residuo. Y a partir de ese momento, no podemos hacer absolutamente nada con él ni revalorizarlo. Entonces, no es negocio intentar hacer nada, porque está destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque tiene que ir a una disposición. Entonces, hablabas del ODS-17, que pocas veces se menciona. Para mí ese es el más importante, porque es donde todo el mundo tiene que empezar a sumar y a trabajar. Entonces, el gobierno, para que sea facilitador y deje de ser un regulador y un castigador, tiene que entender hacia dónde vamos. ¿Cómo está construida la regulación hoy en México? Primero, solamente se está hablando bajo la palabra economía circular de gestión de residuos, lo cual es insuficiente. Segundo, está en una lógica de castigo, una lógica de si no cumples, sanción. No está en una lógica de te ayudo, te incentivo, te estimulo. Te acompaño. Y adicional, no tengo claridad en cómo te puedo facilitar el camino. Entonces, tampoco le podemos echar la culpa a eso, ¿cierto? O sea, tampoco es como es culpa del marco o es culpa del gobierno, entonces los demás no hacemos nada. Pero sí tenemos que provocar el que empiecen a salir esas estrellas que presionen el que se marque esa hoja de ruta. Entonces, hay industriales que por su naturaleza o porque a lo mejor son corporaciones que en otro lugar lo están haciendo, están empezando a hacerlo en México, más porque conocen los beneficios que hay detrás de la economía circular, no solo en términos de producción. Me lo mencionaban con un énfasis particular, y no es productividad, es competitividad. Si nosotros logramos ver el país o nuestra economía en términos de competitividad, todo esto cobra sentido. Porque si yo soy competitivo, significa que soy productivo, significa que genero empleo de calidad, significa que tengo las posibilidades de subsistir en el tiempo, aun cuando vengan competidores de otros países con precios mucho más bajos, pero basados en una economía lineal, ¿cierto? Entonces, si ponemos en la agenda que hay que hacer un mecanismo que facilite la interacción, los mecanismos financieros, obviamente, que rentabilicen ese esfuerzo,
si hacemos investigación, porque también hay que investigar. Tenemos que desarrollar nuevos modelos, nuevos productos, nuevos materiales, ¿cierto? Que sabemos que hoy no es suficiente lo que tenemos y ahí hay que invertir. Y si logramos que todo esté engranado por una economía competitiva, creo que podemos empezar a hacer el resto. Ahora, nosotros que trabajamos en el nicho de la innovación, es cómo logramos tender esos puentes entre quienes hoy tienen un desarrollo, así sea a pequeña escala, un prototipo, una investigación o un modelo de negocio, y esas estructuras grandes que tienen las capacidades económicas o financieras, pero que hoy no tienen el conocimiento técnico. Y es sencillo, si yo tuviera una empresa multilatina, ¿sí? Pensémoslo así, y quiero desarrollar un proyecto de innovación, ¿cuánto tiempo me voy a gastar por lo mínimo? ¿2 años? ¿3 años? Y puede que me salga cualquier cosa y que pierda mucho dinero en el camino. Si yo me volteo y veo que cerca de mí hay alguien que ya lo desarrolló, que lo está madurando, que ya lo validó, que ya perdió la plata, ¿sí? Voy a encontrar una oportunidad de ahorrarme parte de ese camino. Y en ese ahorro de camino lo estoy ayudando para que él crezca y se fortalezca y que seamos aliados en esa lógica de ODS 17. Entonces empezamos a crear ecosistema. Entonces ya no es yo a ver si desarrollo con mi departamento de I+D, es no, yo tengo a mis aliados, tengo una especie de clúster que a mí me soluciona la vida como empresa, pero que también estamos generando investigación y estamos generando otro tipo de negocios aprovechando todo lo que hay a la mano. Solamente una parte. Estaba hablando sobre el gobierno facilitar, ¿no? Por ejemplo, las compras públicas, ¿no? Y las ¿cómo se dice? Las licitaciones, ¿no? Si pueden ser circulares las compras públicas, mira, y el gobierno puede decir, mira, en 2 años las compras públicas van a cambiar para estos y lo empresario, la empresa que te dé productos con estos perfiles, ¿no? Con circularidad, van a tener preferencia. Y ahí sabes que su innovación, su inversión, vas a lograr en el futuro, ¿no? Entonces, como no necesita solamente poner la pasta, el gobierno, ¿no? Pero crear un ecosistema, es verdad. Venga, les hago una pregunta, si entiende. Entonces, cuando un empresario ve la oportunidad de hacer dinero a través de la economía circular, ¿lo harían o faltaría algún otro ingrediente adicional para que dijera, listo, me da dinero y adicionalmente me da esta otra cosa, si me meto sin pensarlo? Yo creo, Jorge, que no. O sea, hay un límite en ese modelo asistencial que tiene que tener una nación, un país, un gobierno, y no podemos seguir esperando a que el empresariado, la ciudadanía reaccione frente a lo que inminentemente está cambiando. Les voy a dar un ejemplo. Hay 3 industrias que para mí se han ajustado muy bien al modelo de producción circular. No todas, obviamente, pero ahí es donde yo empiezo a dar los pequeños tajos de revolución de las cosas pequeñas. La primera, la industria alimentaria. La industria alimentaria se dio cuenta que muchos consumidores se estaban refiriendo a su consumo basados en el modelo de producción. Primero impacta la ganadería, uno de los sectores alimenticios que más impacta el medio ambiente, que mayor consume espacio, territorio, agua, etc. Segunda industria, la moda. La moda entendió el impacto y la alta rotatividad de mercado. Por eso hoy el dueño de Zara, que es Inditex, si no estoy mal. Sí, Inditex. Inditex, uno de los hombres más ricos del mundo, entendió que había que reducir en la customización de la ropa, en la materialidad de la misma, pero también en la posibilidad de que esas prendas sean biodegradables. Y una industria que se vincula a ambas es la industria del cannabis, tanto industrial, bioenergético como alimentario. ¿Sí? La industria del cannabis ha entendido muy bien lo que es el ciclo de producción circular, ya que esta planta tiene un ciclo de comportamiento circular. La etnoeducación y la etnocultura, que son fundamentadas en el comportamiento de los pueblos nativos indígenas en un territorio, nos vienen hablando de economía circular desde que nacieron y nosotros no hemos entendido eso. O sea, la economía circular es nueva en su modelo de producción por la llegada de las tecnologías y vuelvo y les digo, la reducción de espacio por tiempo, reducción de costos y reducción de manualidad para ejercer, crear o distribuir un bien, servicio o producto. Pero entonces sí se están haciendo esfuerzos, hay que seguir
es buscando las herramientas para que se visualicen esos grandes proyectos. El área viene haciendo unos concursos muy interesantes de mérito en el cual se fomenta la empresa circular, ¿sí? Pero también está haciendo todo un cronograma de formación, incentivación y normalización o naturalización de lo que es el modelo de producción circular. Entonces, esfuerzos se hacen, pero hay que incentivar más que estimular, incentivar a que hay casos de éxito, no hay casos de asistencialismo. Vení, es que cuando yo me refería a ese otro ingrediente adicional, es algo que te estabas refiriendo a vos ahora, y es tocarle a los empresarios el tema de valores. Entonces, ahora en el almuerzo decíamos, listo, hay un empresario que ve la oportunidad de dinero y dice, hay dinero, pero me falta como un ingrediente adicional, es decirle, mira, señor, en el tema de valores, usted va a tener unos nietos, ¿cierto? Y esos nietos van a tener que vivir esta vida. ¿Qué tal si usted le deja a sus nietos 20 o 30 o 50 hectáreas o no sé qué, con sembrado, bosque nativo, etcétera? Es como tocarle esa fibra de valores, de espiritualidad, a ver si ese es un ingrediente adicional para que la gente se motive. Dale, cierro con algo, simplemente algo, y es que totalmente, Jorge, pero hay otro estímulo, que es el económico, la plusvalía. Indiscutiblemente el modelo circular es más eficiente. Sí, yo veo un poco distinto, porque tenemos que entender que hay las personas y hay las personas jurídicas, ¿no? Las empresas, por ejemplo, el gobierno, son entidades. Estos cambian en otro grado, otro ritmo, ¿no? Yo conozco muchísimos empresarios, especialmente los más jóvenes, que son de hijos de los jefes, ¿no? Que ya están en la economía circular, ya quieren cambiar todo, pero saben que el sistema que viven ahí, la empresa, no es así, ¿no? Es como, no puedo tirar afuera mi empresa y empezar desde cero. Entonces empiezan a hacer cosas como satélites distintas, como no tan centrales, y a madurar esta idea y a influenciar adentro. Yo veo así. Okay. Hay que apoyar personas que son más agradables para que ellos empiecen a hackear el sistema desde adentro, en el punto bueno, ¿no? Yo veo así, otra vez, lo que hago es poner empoderamiento para las personas, para que las personas empiecen a hablar sobre economía circular desde adentro de sus sistemas, ¿no? Y esto vuelve como, ¿y ahora cómo hacemos? Pero primero, planear. Hay que advocacy, hablar con mucha gente y ponerles en contacto para hacer las cosas, ¿no? Porque estamos en transición, ¿no? Un tema es facto, ¿no? La economía circular es fantástica como idea y hace mucho sentido, hace todo sentido. Tanto que todos los niveles y sectores están ahí apostando en la economía circular. Hace sentido para mucha gente. Incluso academia, incluso gobierno, incluso empresas grandes, pequeñas. Bueno, lo que pasa es que lo que tenemos que ver es que hay una transición que tenemos que hacerla rápido, porque el tiempo es corto, pero es una transición. Por eso duele. Duele, ¿no? Nosotros queremos todos para ahora, pero hay el tiempo de maduración de personas, sí, pero estoy convencido que las personas ya están, incluso las que están así, no, pienso que no, pero desde adentro, sí, se puede, ¿eh? Pero lo que es valor para una empresa, ahí su respuesta. Para mí, el valor es la competitividad para lograr algo que es bueno para la sociedad, ¿no? ¿Por qué tenemos un vaso? ¿Por qué no bebemos con la mano? Mucho más sostenible, ¿no? Pero con la mano, ahí tenemos que estar aquí hablando con la mano. Y no es práctico, no es bueno, no tenemos un vaso, ¿no? ¿Cómo hacemos un vaso más sostenible? Y más que esto, no necesita estar menos mal, pero más bueno. No es menos mal, como digo, no, biomecánico, no. Es más bueno. ¿Cómo hacer el balance más bueno? Yo estoy aquí desde Brasil. Yo cogí un avión, estoy aquí, ¿no? Y mi impacto tiene que ser mucho más grande que el avión que yo cogí. El impacto bueno. Si no,
De acuerdo. ¿No? Si no, si voy a hacerlo una regla de CO2, no hay sostenibilidad. Pero la regla es mucho más grande, mucho más compleja. ¿No? La regla, se dice, sí. la métrica es completamente distinta. Entonces veo así, tenemos que medir cosas distintas de formas distintas y poner a las personas con más poder para cambiar. Es el cambio, estamos en el tiempo del cambio. Todos tienen que, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo cambio esto? Y voy a cambiar hasta mirar y mira, logramos. Yo veo así. Ahí yo hago una cuña, y es que ahora que estaba en México justamente hablando un tema de cómo lograr que las empresas vean las oportunidades que están ahí, ¿cierto? Porque hay como una barrera de lenguaje. Y también creemos que hablar ya solamente de números de dinero no es suficiente, se tiene que empezar a hablar de algo mucho más grande, como más conectado a un propósito, a unos valores, y creo yo que eso se puede condensar muy bien desde el tema reputacional. Y yo les ponía un caso muy particular porque pues tengo la ventaja de jugar tanto en Colombia como en México. Decía, venga, independiente a que Colombia sea un país más pequeño y que nuestra cabeza egocentrista de que nos creemos americanos pueda ser menos desarrollado, decía, tenemos mucho que aprender. Sí. Hay un sector industrial, empresarial muy fuerte en Medellín que se ha montado en este tema o en este paradigma de la sostenibilidad, que sabemos que si uno los analiza caso por caso todavía tienen muchos retos que resolver, pero ya dijeron de una forma frontal, estamos en esto, y eso se materializa a través del Dow Jones. Hay muchas empresas hoy cotizando en Dow Jones que son como un grupo selecto y se están volviendo no solo líderes en Colombia, se están volviendo líderes sectoriales del Dow Jones a nivel global. ¿Eso qué quiere decir? Que están rentabilizando, y están rentabilizando a través de la reputación. Porque no me van a decir que todo ese esfuerzo que han hecho durante tantos años en montarse en esa película ha sido para perder dinero. Ha sido para ganar, y están ganando y seguirán ganando. Entonces, cuando yo les decía, tenemos que aprender de este que está pasando, de esta especie de clúster, a lo mejor las podemos llamar empresas PUP y VIP, como quieras, pero es buenísimo que esté pasando, y ojalá cada día hubiera más empresas apostando por esto. Entonces, en México, creo que tenemos una asignatura pendiente desde la reputación y entender que esa reputación se forma por la rentabilidad, por la competitividad, porque la gente quiere trabajar dentro de mi organización, ¿sí? Porque tengo alianzas que me facilitan todo lo que necesito y por las sinergias que empezamos a crear y que eso repotencia a todos los negocios. ¿Cuál es el paso siguiente que creo yo como región? Es empezarnos a escalar. ¿Por qué? Porque eso está pasando en los grupos muy grandes, ¿cierto? Los grupos empresariales. Pero el 60 o 70% del empleo viene de las pymes. ¿Y dónde estamos tomando a las pymes? Y en esas pymes están las startups. Estamos todos los que nos metimos de cabeza por un propósito y que todos los días nos jugamos la vida y que necesitamos apalancarnos día a día. Entonces, ¿cómo logramos que eso se vuelva una inercia en todos los niveles? Allá me hablaban de un tema muy, muy interesante, y era economía circular para el desarrollo comunitario. Decías, ¿cómo así? Como que eso suena como en otro nivel, ¿no? Como que estamos hablando de industria 4.0, y cuando hablas de comunidad te imaginas como un grupo étnico pequeñito como en su rollo. Decía, sí, pero cuando tú traduces un país donde el 50%, que significan 50 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, que es más que la población de Colombia, y donde muchos de esos segmentos o de esos grupos marginados son inmigrantes, hay pueblos de puras mujeres porque los hombres se fueron. Entonces, cuando tú empiezas a ver la oportunidad del modelo económico circular como una oportunidad de crecimiento comunitario, puedes empezar a verlo en diferentes escalas, ecosistémicamente. Entonces, puedo tener una economía o una bioeconomía pequeña en una comunidad específica que aprovecha lo que tiene en la mano, que hoy quizá no lo están haciendo por la economía lineal, pero ahí están sus oportunidades. Y si esta comunidad crece y prospera, y la de acá también, y la de acá también, y la de acá también, tenemos un gobierno que está dando prosperidad a los 50 millones de mexicanos que hoy no la tienen. Entonces empezamos a ver todo en escala. Hay un punto. Pues el gobierno sí juega un papel muy importante, relevante, pero también está el poder de la empresa privada y el poder del ciudadano. Entonces, por ejemplo, si uno mira
muchas respuestas y soluciones que han ayudado a facilitar el ecosistema para que la economía circular se empiece a hacer viable. Arrancaron aún sin existir el marco normativo, sin existir los incentivos. Muy bueno que los haya, porque cuando los hay, pues facilita, recorta camino y de paso le marca un norte y una pauta a quienes quieren incursionar en esto, ¿cierto? Pero cuando no lo hay, ahí es donde viene la economía creativa, que en eso sí somos muy buenos los latinoamericanos, a mirar qué soluciones generamos, no inventarnos soluciones para un problema hipotético, sino mirando los problemas reales de nuestra industria, de nuestra economía, de nuestra sociedad, problemas reales y las posibles soluciones para mejorar temas de calidad de aire, pues cualquier cosa de lo que estamos hablando aquí en economía circular, que impacte calidad de vida, que genere valor, que nos haga soluciones que permitan hacer un uso eficiente de los recursos o reducir generación de residuos. Entonces esas soluciones vienen también un poquito de pensar diferente, y ahí es donde hay un rol clave de la cultura, de la educación, de que sigan existiendo espacios como este, en el cual se pueda transmitir un mensaje que le cuente a la gente, porque es que economía circular es tan hermosa, pero es tan desconocida, es un agujero negro, o sea, la gente los escucha y sabe, pero ¿quién sabe de verdad de agujeros negros? Pues una minoría. Casi así ocurre con la economía circular, que cuando uno lo empieza a contar y lo empieza a conocer, la gente ahí sí se enamora del concepto, lo compra, lo quiero hacer. Pero quien no lo ha hecho es porque no lo conoce. El término le suena tan raro que no entiende ni siquiera cómo, pues está chévere, pero en mi empresa eso cómo lo aplico, cómo lo pongo en práctica. Entonces, estos espacios ayudan a que la gente primero se entere de que esto está. Hay un grupo de profesionales trabajando en eso, pero pues primero empezar a comunicar. Hay empresas con soluciones tan sencillas, el difícil arte de lo simple. Hay empresas que han detectado eso. Entonces, queremos mejorar la calidad de vida de los empleados de esta empresa. De acuerdo con los perfiles del cargo, ¿sabe qué? Estos cargos pueden hacer teletrabajo. Eso es una solución espectacular. Ya no impactó la movilidad, le mejoró la calidad de vida al empleado. Y para un empleado que está haciendo teletrabajo, espectacular, o sea, es lo mejor que le puede pasar porque tiene más tiempo para su familia. Y miren la simplicidad de la solución, que además es poderosa, el área metropolitana ya lo hace. Se ha demostrado incluso que los empleados que hacen teletrabajo son más productivos, pensaríamos, pero nosotros los latinos que somos tan indisciplinados y tan dispersos, les sube la productividad. ¿Cuánta plata ahorran en planta física? Y el empleado encima de todo ahorra en transporte. O sea, el impacto sistémico en la ciudad por no uso del transporte, claro, público, gasto energético en el edificio, etc. Es negocio. Sí, es claro. O por ejemplo, pues Bancolombia, que dijo, esto es una ciudad, la Torre de Bancolombia, esto es una ciudad, una micro ciudad, entonces manejemos horarios flexibles, porque pues toda la logística de mover un edificio que prácticamente no duerme, entonces flexibilizaron horarios, como este tipo de acciones que son básicas, sencillas, muy lógicas. Ponga el parqueadero de bicicletas, genérele un beneficio al empleado que llegue en bicicleta, genere el parqueadero para los vehículos eléctricos, déjele parqueadero preferencial a los vehículos eléctricos de bajas emisiones. Son pequeños mensajes, pero impactan que esté el mismo, que Medellín ya esté teniendo transporte público eléctrico, que se generen esos beneficios. Esto, miren que pareciera que son bobadas y que son cosas aisladas, pero en realidad no lo son. Están aportando y están ayudando a algo muy poderoso, que es cambiar una cultura, que la gente sepa que lo que hace sí se puede hacer de una manera diferente y sí funciona. Entonces es contarle este tema a la industria, que pues es el generador de empleo y el motor de la economía, y cómo los ayuda uno a mirar cómo poco a poco sus procesos convencionales los puede ir migrando de la linealidad a la circularidad. Entonces,
pero pienso que el difícil arte de lo simple, empezar por lo sencillo y sobre todo ir mostrando lo que sí se puede, lo que se ha resuelto, porque eso inspira y motiva a que la gente quiera ir por más y se atreva a ir por más. Qué bueno escuchar a una empresaria con tanto conocimiento de Ciudad Verde, porque hoy actualmente el área tiene una estrategia que son los planes MES, que lo que busca es, primero, incentivar la movilidad activa, no ver la bicicleta simplemente como instrumento de deporte, sino también garantizar una llegada segura a tu trabajo. Entonces, paréntesis, ahí el área metropolitana de las alcaldías tiene que coincidir para generar rutas de ciclocaminabilidad. Estos planes MES también que buscan reducir emisiones en horas pico, tanto emisiones de fuentes fijas que tienen las empresas como de fuentes móviles, vehículos de carga, livianos, pesados, públicos. Pero lo más importante, ¿cómo le generamos un estímulo al empresariado? El gobierno ya tiene la ley Provici, por cada 30 días que asistas en bicicleta te regalan un día laboral, ¿sí? ¿Pueden haber más estímulos? Claro que sí, pero creo que el mejor estímulo, así sonemos nosotros a veces los que estamos en foros y eventos, la palabra ecosistema muy trillada o muy mal usada, si no entendemos la visión que tiene una célula de lo micro a lo macro, que ustedes ahorita lo hablan muy claramente, si no entendemos cómo funciona esa microcelularidad hasta la macrocelularidad que conforma un tejido, si usted junta muchas células, forma un tejido músculo, etc., no vamos a dimensionar que la economía circular termina siendo dinámica y metafísica del ser humano, comportamiento natural nuestro. Tú ahorita lo decías, el mismo toroide de nuestro cuerpo es circular. Las relaciones y la reputación, que es un valor, es circular. Usted pierde la reputación, pero la puede volver a ganar. Y Santiago, ¿cuánto te demoras para ganar? Y yo te felicito porque es que la gente, bueno, el término ciudad, pero me encanta que él habla de territorio. Él entiende que esto es un entramado social y que así haya una urbe acá, impacta su entorno. Entonces, empezar a ver de entrada esto como un hábitat y como un territorio que se integra, es lo que facilita que desde el gobierno salgan soluciones que de verdad sean efectivas ante las necesidades de esos habitantes, de esos ecosistemas. Por ejemplo, que aquí se respeten, no sé en todo, en otras ciudades, pero yo vivo en varias ciudades de Colombia, aquí cuidan el corredor de fauna, el corredor verde. Entonces, ¿por qué no cortaron este tramo de árboles para que pase la vía por ahí? Porque es que esos son corredores de aves. Eso significa que el gobierno entiende cómo funciona su ciudad. Entonces, pero si ya teníamos la autopista arriba, ¿para qué la vamos a enterrar lo que estamos haciendo en el Parque del Río? Ah, bueno, es que lo que pasa es que estamos generando espacio público en la superficie para que la gente se contacte con el río. Les comparto, en un escenario académico habían paisajistas del mundo. Entonces decían, mire que las grandes ciudades del mundo que tienen ríos conviven con el río, hablan con el río es amigo. En Colombia el río Bogotá, ¿quién arma un paseo para ir al río Bogotá? ¿Quién arma un paseo? En pocas ciudades, no en todas, en pocas, valoran y aman y ven el río como el amigo, como el tesoro, como el aliado. Pues Valledupar ama y adora su río Guatapurí y son amigos del río. Pero el río no lo deben aislar, porque es que el río es parte de nuestra riqueza. Entonces, incluso en otras ciudades de uno que está la navegabilidad del río, la conectividad del río, que incluso hay desarrollos comerciales, hay sectores súper exclusivos, restaurantes, en Washington, o sea, en muchas ciudades vemos esto, París, el alma de París, no es la Torre Eiffel, es el Sena, convivir con ello y entender eso es muy poderoso y muy importante. Yo ahí me voy a devolver como dos rayitas antes cuando estábamos hablando de movilidad, para retomar la primera pregunta, ¿cómo realizamos esto? Hablamos de movilidad y hablamos de una apuesta de gobierno cuando dice voy con una resolución donde voy a empezar a potenciar la movilidad de otra manera. ¿Por qué? Porque primero hay unas limitaciones físicas de la ciudad, hay un crecimiento y una densidad altísima, necesitamos reducir emisiones y necesitamos también que todo el mundo se sume a esta apuesta y generan un marco para darle vida a esta nueva movilidad. ¿Qué pasa a partir de ahí? Porque quiero que lo veamos como un catalizador. Cuando el área metropolitana pone este compromiso en el terreno y donde muchas empresas, las de más de 200 empleados, se tienen que montar sobre esta resolución, empiezan a aparecer un montón de modelos de negocio nuevos llamadas startups,
y hay un ecosistema de movilidad, ese es del cual nosotros hacemos parte. Nosotros nacimos incluso como Camel Hub, como una apuesta para desagregar los puestos de trabajo de las organizaciones hoy en una ciudad donde hay altísima concentración. Hoy estamos trabajando con los comités de movilidad, no de una empresa, de la ANDI y de los sectores empresariales. Entonces tenemos una línea de negocio específica que se llama Camel Mobility, donde hacemos integración. Pero dentro de esa integración hay 5 o 6 startups que ofrecen cosas muy puntuales, desde infraestructura de cicloparqueaderos, desde sistemas compartidos de movilidad, desde soluciones en reducción de emisiones. Bueno, entonces, ¿el camel es directamente por camello de cargar o qué? No. Por camellar. Camello de camellar. De camellar, sí. Lugar para trabajar. De ahí es que nace. Colombiano. Exacto, de ahí nació un poco, sí, sí, como, sí. Como tratando de buscar. Nos tenemos incluso, que. Tú tenés unos términos muy colombianos también. Ah, sí, es que ya llevo un tiempito por acá. Juego con la doble camiseta. Entonces, digamos, quiero retomarlo como en esa vía. Cuando hay una suma de voluntades, cuando hay unos mecanismos establecidos y una visión de largo plazo en unos temas específicos, se empiezan a detonar y a reventar otras posibilidades y empiezan a surgir oportunidades económicas. ¿Cuánta gente está trabajando hoy dentro de los temas asociados a movilidad? No lo sé. Habrá que hacer un estudio. Pero seguramente hay una nueva economía que está surgiendo y que si uno tira la mirada 10 años más, si sabemos que la ciudad va a duplicar prácticamente su parque vehicular y que va a ser más crítico, seguro va a haber una economía mucho más grande en términos de movilidad. O sea, no hay que ser mago pues para entender eso. Entonces, cuando logramos engranar los mecanismos a las personas y a las empresas en una misma idea, creo que podemos lograr una economía pujante en un tema específico, la economía circular. Obviamente es el paso siguiente. Yo veo que acá ustedes tienen un dolor, y el dolor es ojalá la masa de la gente supiera esto que es. Y lo que estoy entendiendo es que la masa de la gente, y le dicen economía circular, y veo una cosa por allá como el Everest, que uno dice, eso yo allá no llego jamás, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer con un ejemplo, como si le habláramos al hijo o al sobrino de nosotros de 5 años para que entendiera qué es eso y vea lo fácil que es? Bueno, a mí me gustaría decir, sí, has tocado en punto llave, personas, ¿no? Son las personas que cambian las cosas, ¿no? Todo es hecho por personas, ¿no? Y bueno, para poner en perspectiva lo que estamos hablando acá, yo veo es, bueno, las ciudades y la economía circular son dos motores de desarrollo sostenible, ¿no? La ciudad es donde el 85% de la población está, en Brasil, acá también, mucha gente, en el mundo más de 50% y va subiendo, ¿no? Y están los recursos, la energía, la creatividad, la innovación, las industrias, los productos. Lo que cambia en una ciudad cambia todo, ¿cierto? Y ahí tenemos la economía circular, entendiendo que el sistema de producción y consumo puede cambiar. Puede ser perpetuo en ideas, en ciclos biológicos y ciclos, ¿no? El metabolismo circular biológico y técnico. Entonces, entender el metabolismo de una ciudad y las cadenas y explotar la idea de desarrollo, no es desarrollo urbano, es desarrollo territorial. Los territorios de una ciudad, los distintos territorios de la humanidad, esta relación. Bueno, esta es perspectiva de lo que estamos hablando acá. Y bueno, ahí hay personas. Y a personas que tenemos que poner a esas personas con un mensaje, ¿no? En el momento correcto, con los recursos correctos. Si ponemos recursos, personas, ¿no? Y en el punto llave, en el momento que saben lo que hacer con esto, la cosa se cambia. Es esto que hago yo, ¿no? Que pienso que es lo que tenemos que hacer. Crear las condiciones especiales para esto florecer. Entonces, en esta perspectiva, hay que planear. ¿Cómo vamos a poner los recursos correctos con las personas, con la mensaje correcta y sacar
un mensaje que las personas quieren poner sus recursos, su tiempo, su dinero, su inversión o su idea, idealización de futuro, ¿no? Esto tiene que comunicar muy bien y planear, porque hay que coger la persona. Yo tengo un empresario que me ha dicho, Alex, tú has me abierto una cosa fantástica, pero yo no sé cómo hacerlo. Y yo pensé, ¿cómo hago? Porque acá en la empresa no es posible. Y yo, ¿qué puedo ofrecer de servicio, ¿no? Y él me dijo, yo no sé cómo ayudarlo, ¿no? Si quieres un proyecto, si quieres algo, yo hago un proyecto de conectar con otras empresas, o un proyecto de conectar con sus consumidores, de sacar los designers para cambiar su producto. Él, no, yo quiero que me cojas por la mano. Me cojas por la mano y no sea mi guía, porque es lo que preciso para hablar con personas, para conectar. Él tiene la pasta, tiene las personas, tiene el sistema, pero no sabe cómo seguir. Esto es la humanidad hoy, ¿no? Los territorios de la ciudad, yo veo así. Por esto sigo así en Brasil, ¿no? Sigo lo que digo, que es advocacy, pero podemos hablar de movilización, ¿no? De proyectos, personas, recursos. Entonces, no sé si respondo, pero en esta, ya al final de nuestra charla, y pongo así. ¿Cómo le puede, qué ejemplo le puede dar a uno sencillo, a una persona como este, que es un empresario, para que entienda y vea la aplicabilidad en su empresa? Bueno, como digo, hay dos entendimientos. La persona, esta es íntima. Sí. ¿No? Por a veces es como una fiesta, una charla, y la persona tiene su momento, ¿no? Otros necesitan más racionales, números y puntos más claros. Estamos hablando ahí de esto, ¿no? Hay que tener una mezcla. Hay personas que son muy emotivas de emocionar, pero una visión de futuro, saca muy bien. La economía circular tiene una agregación muy grande, porque das una visión de futuro muy clara y buena, ¿no? Optimista, porque estamos muy pesimistas, estamos con la culpa en la espalda. ¿Ah? No puedo salir de acá para irme ahí, comprar nada, porque no es sostenible, ¿no? Pero la economía circular dijo, sí, su pegada ecológica es real, pero puede ser positiva, ¿no? Mira, yo soy arquitecto, a cada metro cuadrado que planeo, ¿no? Planeaba cuando trabajaba con esto, es menos un metro cuadrado de naturaleza. ¿Cómo vamos? ¿Cómo quieres que un chico cambie su profesión completamente? No voy más a hacer arquitectura porque es malo. Entonces, esto es un tema para irnos ahí. Entonces, a forma de hablar, ¿no? De hablar con las personas, va a cambiar. Y el otro es los sistemas, ¿no? Sí. Esto tenemos muchos casos, que hablamos muchísimo de sistemas tecnológicos, de empresariales, sistemas en los gobiernos, en las infraestructuras de una ciudad, sistemas de innovación, son sistemas. Estos son más técnicos y vamos ahí, vamos con la creatividad humana, que es infinita, esto es infinito, ¿no? Yo quiero, o sea, Jorge, ¿sí? Ayudar a Alex como a decir esa economía circular para dummies, de coquito, ¿cierto? Concluyo con algo que es quizá una de las grandes reflexiones de estos 3 años de trabajo en el área metropolitana, 4 años de trabajo, y es que la economía circular primero se basa en la reducción de las basuras y de los productos. ¿Sí? Hay una pequeña hipótesis, y es que tenemos que dejar de basar nuestra economía, que son economías emergentes, México, Chile, Colombia, Brasil, en commodities y en materias primas. Los modelos de estado de bienestar, ¿por qué son exitosos? Porque prohíben la minería, ¿cierto? No se basan en commodities, sino que los piden para países como nosotros y ellos lo transforman. Entonces, dejar de acumular y dejar de producir basuras. La segunda clave de la economía circular, la reutilización de un producto, bien o servicio. No podemos crear hoy productos para una sola función. Este vaso, aparte de ser vaso, también podría ser reciclaje de todo el mundo. ¿Sí? Y la tercera y última, la economía circular
se basa también en la recuperación o en la reducción del espacio por el tiempo. Menos espacio ocupado, espacio en agua, en aire, en oxígeno, en recursos, más tiempo para disfrutar del producto y en los servicios, más tiempo para estar con tu familia, más tiempo para la felicidad, menos tiempo pagando deudas. El modelo lineal es el que apalancó el sistema financiero del crédito. ¿Sí? Acumulo, 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 me endeudo, me endeudo, me endeudo, desecho, desecho, desecho y vuelve y juega. Un círculo tóxico. Ese creo que es un resumen. Bueno, y yo también resumo el resumen ejecutivo complementario de lo que es una economía circular. Entonces, primero, un modelo económico. Es tener claro, si vamos a hablar de economía circular, es un modelo económico que funciona, que permite que haya libre desarrollo de la industria, que genere valor para que haya generación de empleo. Es un modelo económico que promueve, primero, que no se mire solo la huella de carbono de los recursos o de los impactos de las empresas, que se haga un análisis, pero como ciclo de vida. Entonces, ¿qué va a pasar con esta libreta cuando termine su vida útil? Entonces, se piensa desde el diseño del producto, está concebido desde el principio o para que cuando se transforme, que pueda, antes de que se vuelva residuo, por eso se llama circular, dele todas las vueltas posibles, que se puede reparar, se puede reutilizar, se puede reciclar, se puede remanufacturar, o sea, si yo lo puedo, cuantas veces sea posible reprocesarlo antes de ser considerado un residuo. Pero si ya definitivamente ya dio todas las vueltas en el ciclo y ya se transforma en residuo, ¿en qué tipo de residuo se va a transformar este elemento? ¿Cómo será un residuo como el icopor que necesita un número 500, más de 500 años para que se degrade? ¿O va a ser un residuo como la madera? ¿Qué tipo de residuo, cierto? Si estamos mirando de sostenibilidad, estamos viendo desde dónde llegan los recursos, los bienes que se adquieren. Vamos a seguir importando desde China, a pesar, además de la huella de carbono asociada a los desplazamientos, tiene un impacto social, está desplazando la mano de obra local. Y la economía circular también tiene un aspecto y una connotación social, o sea, el bienestar de los ciudadanos. Entonces, te llega incluso hasta esos conceptos la economía circular. La economía circular nos mira, no significa que toda la energía ahora va a ser así, pero favorece, fomenta el uso de energías renovables y pues que todo lo que usemos sea de bajo impacto. Entonces, si yo soy un industrial y genero, tengo este negocio y estoy analizando y pongo a mi equipo de trabajo a pensar, si yo como líder, como gerente, pongo a mi equipo de trabajo a pensar cómo podemos rediseñar productos, miren que sí se puede. Yo pues me fijo mucho en eso porque este tema me apasiona. Entonces veo que Toto ya está sacando una línea de morrales con plástico reciclado. Entonces son cosas que además muestran ante la empresa y al cliente una empresa comprometida con una responsabilidad social, con un medio ambiente, y eso es valorizado también por el cliente. En última, si yo me quiero comprar un bolso azul y este es con piel de cocodrilo que tuvo todo el dolor y este es con material reciclado y ambos son lindos, pues yo prefiero este. A veces incluso son más económicos o a veces la gente incluso prefiere pagar un poco más porque esto es con un componente sostenible. Pero obviamente desde la empresa, si uno genera respuestas y desarrolla productos con componentes de circularidad, podría generar que ojalá cuesten lo mismo para que el precio no impacte negativamente la decisión de compra. Ojalá costaran igual. Vea, usted tiene el lapicero ecológico y el lapicero normal. ¿Cuestan lo mismo? Ah, no, pues yo me llevo el ecológico. Entonces, ayudo a que la gente cambie sus hábitos de consumo. O sea, esto es multidimensional. Importa cómo piensa el consumidor, cómo piensa la industria, cómo piensan las instituciones. Pero la economía circular es eso, ¿cómo hacemos para sobrevivir, para seguir consumiendo recursos, pero de una manera eficiente, de una manera amigable con el medio ambiente, de una manera que impacte positivamente la economía y que impacte positivamente pues también ojalá nuestro medio ambiente? Estábamos hablando que este evento no solo es carbono neutro, están diseñando que tenga una huella de carbono negativa, o sea, va a compensar más carbono del que en realidad generó, pues lo cual es positivo. Cuando pues yo he dado muchas charlas de sostenibilidad
Y entonces a mí siempre me gusta cerrar las charlas con una cosa que yo llamo los ecotips. ¿Qué son? Son prácticas que nos ayudan a migrar de la linealidad a la circularidad. Sencillas, tan sencillas, usa eficientes recursos. Cierre la llave mientras se cepilla los dientes, apague las luces de los lugares donde usted no está, imprima solo si es necesario, si le tocó imprimir, ojalá lo haga por dos caras, ojalá prefiera el papel que no es blanco, porque blanco pues tiene un impacto ambiental de sustancias químicas para agentes blanqueadores del papel. Son cosas tan sencillas, pero que si son tomadas decisiones, estas decisiones por muchos impactan demasiado. No voy a sacar el carro, mejor voy a caminar. Ay, hoy voy a ir en bicicleta. Hoy voy, cada cosita va sumando. Y el poder de lo simple es grande. Entonces, son criterios pequeños, sencillos de economía circular. Si está en un café, no pida la taza desechable, pida la taza de cerámica, cada cosita. Si uno va a comprar bebidas y prefiere llevarse las que están en envase de vidrio que las que están en envase plástico, eso le está diciendo a las empresas, prefiero esto. Entonces, ahí es cuando algunas empresas que estaban todas en envases plásticos se devolvieron al vidrio. El consumidor. Entonces, todo no es responsabilidad del gobierno. Nosotros tenemos un poder que podemos usar positivamente para precisamente favorecer el uso eficiente de recursos, y son prácticas de economía circular. A mí me gustaría hablar para quien les interesa involucrarse un poco más en economía circular, ¿no? Y yo veo ahora estamos en la segunda ola de economía circular. Yo empecé cuando, imagina, esta palabra no estaba quizá en lugar ningún, ¿no? Yo empecé con Cradle to Cradle, ¿no? Que era el padre de esta idea toda. Y ahí la economía circular con Ellen MacArthur, ¿no? Empieza en 2010 y yo empecé a entender todo esto. Bueno, ahí estaba yo. Ahora estamos en una ola que es la ola de, ok, entendemos, ¿no? ¿Cómo ponemos en práctica y cómo aprendemos con los primeros? Porque yo conozco muchísimas tentativas y errores que tienen todos los locales, en ciudades, en empresas, en estudios de pesquisa. Entonces hay que buscar las enseñanzas de lo que hay. Bueno, estamos ahí. ¿Y quieres involucrarse? Yo veo que hay que enfocar, ¿no? Hay que enfocar. Elijas dónde vas. Porque es muy, muy grande. Elija, no es más tiempo para generalistas en la economía circular. A ver, ¿no? Hay que buscar. Y bueno, la economía circular, tres grandes sistemas. Sistemas de consumo, sistemas de producción y sistemas de flujos, ¿no? Hay que fluir. Y la energía que viene, ¿vale? Para esto fluir, la energía renovable, ¿no? Entonces, hay que fluir para ir y volver y eres parte de consumo, eres parte de la producción. Yo veo así, muy sencillo, claro, mucho más complejo, pero ahí tenemos cómo enfocar. Y tenéis tres áreas grandes. La área de acción. Eres empresario, eres un innovador, eres alguien que quieres poner las manos en la práctica. Vas a intentar algo y vas a conectar para poner algo, ¿no? Para crear algo real, ¿no? Estos los que están en la acción. Los que están ahí en el conocimiento, educación. Vas a entender mucho los problemas de una comunidad y cómo se pone en práctica la economía circular en la comunidad. O el problema de un producto. Problema de, ¿no? Vas a hablar con mucha gente, enseñar cómo utilizar esta herramienta. Y hay el punto de planeamiento. Este es el punto donde yo me quedo, ¿no? ¿Y cómo he hecho esto? Porque no tengo esta habilidad de planeamiento de cosas muy grandes, muy complejas. Fui atrás de una parcería, ¿no? Parcería de una persona que entiende de urbanización, de terrorización, ¿no? A mí me gusta hablar su nombre, Edson Antoni, que me ayuda con esta visión estratégica de muchísimos players, muchísimos actores y cómo se conectan, ¿no? Entonces, yo, conocimiento de economía circular, ahí consigo poner en práctica la práctica de planear los ecosistemas, planear las acciones, planear cómo esto puede lograr qué objetivos, cuáles son las fuerzas contrarias, las fuerzas a favor,
¿no? ¿Dónde pueden venir los recursos, ¿no? Y cómo vamos a hacerlo, en qué tiempo, cuándo está, a dónde está. Entonces, esto es el mensaje que dejo, porque todavía estamos en una época de personas muy idealistas y que van a involucrar en una idea. Todavía no es para los que... Todos aquí conocemos la curva de innovación, ¿no? No es para los que... No, estoy esperando que el producto salga. Cuando el producto circular salga, es bueno para mí, yo voy a cogerlo. Ahí compro. No es tiempo para eso. Es para los que quieren lo nuevo. Ah, mira, déjame intentarlo. Ah, es bueno. Ah, cambia las cosas. A mí me gusta. Entonces, esas son las personas. Y ahí trabajo para planear cosas para estas personas, para poner a estas personas juntas. Perdón, y además en ese contexto es que estamos en un mundo globalizado y estamos en un mundo competitivo. Y normalmente pues somos economías emergentes, países que no somos desarrolladores de tecnología, no lo somos, hay países que nos llevan la delantera en esto. Entonces, un argumento también que ayuda mucho a que la empresa se sensibilice, que debe migrar hacia la circularidad, sencillamente es, si uno mira las revoluciones industriales, cada una tomó menos tiempo en llegar. Cada una llegó menos tiempo. Entonces ya estamos empezando, estamos en la cuarta y ya sabemos que la quinta se aproxima. Entonces, quien no lo haga va a perder competitividad frente a un mercado globalizado. O sea, nos va a pasar, vamos a repetir la historia de cuando Colombia entró en la apertura económica, que no estaba preparada para competir con el mundo y nos vimos debilitados. Si entendemos desde ya que para allá ya están yendo, nosotros hasta ahora estamos empezando, pero para allá ya están yendo muchos países y ya están migrando, entonces necesitamos actuar ya y migrar y subirnos en ese tren de la economía circular para poder ser competitivos, porque nuevamente en los tratados de libre comercio y todo ya empezarán a mirar otro tipo de condiciones y muy seguramente empiecen a la circularidad de estar en estos criterios. Mira, y si puedo adicionar algo, hay muchos locales en el territorio del planeta, países, comunidades que no lograron traer beneficios con la economía lineal, ¿no? No lograron traer infraestructura, educación, seguridad, ¿no? Seguridad y ¿qué más? ¿No? Y quizá con la economía circular tienen su chance ahora, ¿no? Porque pueden mirar cosas distintas y entrar en un flujo distinto del lineal. Entonces, ahí hablo para los que van ahí a ser los líderes de los próximos años, ¿no? Que cojan la idea de economía circular para lograr los retos que no es fácil de lograr en el sistema lineal, ¿no? Para locales que quizá pueden entrar en el sistema, no para fortalecer los mismos puntos. Entonces, yo veo cuando hablas de Medellín, ¿no? Hablan de Medellín, que hay muchas cosas nuevas que no es tan fácil de sacar el valor en el sistema tradicional, pero con valores nuevos, sí que se puede hacerlo y decirle, mira, esto no es para todo, para la visión antigua, ¿no? Para los que tienen visión antigua, pero para los que miran a frente, ¿no? Esto es un llamado, ¿no? Un llamado para los líderes. Yo creo, Jorge, que para ir cerrando, ya que nos queda un corto tiempo, agradecerte a Alex, Mauro, Jorge, Stendia, ¿cierto? Admirado con todo el conocimiento que llevan. El área metropolitana siempre extiende sus lazos de cooperación internacional y de convenios metropolitanos para que sigamos incrementando esa capacidad de entender buenas prácticas, lecciones aprendidas, impulsar al sector empresarial que se sienta respaldado por nosotros como entidad metropolitana. Que también veamos la economía circular como una oportunidad de cambio global, que no se quede en la dialéctica, ni en el lenguaje, ni en la demagogia de las políticas, sino que se terminen convirtiendo en demandas y necesidades como hoy ocurre, y también que no perdamos conexión, que yo creo que estos espacios tienen que trascender, tienen que seguir, se pueden hacer virtuales cada uno desde su escenario de participación política, institucional y empresarial. Y también agradecerle a Kevin de Cuba, por ahí vi al señor Ken Aston, que también nos ha acompañado en varios foros y debates. Queremos hacerles dos invitaciones. El 4 de diciembre
haremos en el área metropolitana el encuentro metropolitano de economía creativa y circular. Y vamos a crear el Comité Metropolitano de Economía y Circular porque queremos vincular esas dos economías en transformación como epicentro del Valle de Aburrá en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Queremos dejar muy claro esa interfaz que hoy existe entre la cultura, la economía, la tecnología y la innovación. Y que esa interfaz nos está permitiendo hoy tener economías multidisciplinarias con un enfoque holístico y que le da llegada a una sinnúmera oportunidades tanto laborales, financieras, económicas, como de cambio de paradigma, reitero, y de comportamientos y dinámicas sociales. Malas prácticas hemos tenido durante 300 años de existencia como esta civilización moderna, por así decirlo. Es difícil cambiarlo, pero se puede. Pero no es imposible. No es imposible. Medellín pasa de ser en el 90 la ciudad más violenta a hoy ser un referente global. Y yo sé que Colombia también está dando pasos agigantados. Yo creo que esta es la era de la transformación del conocimiento. Ya hicimos la era de la información del conocimiento, hoy la era de la transformación del conocimiento. Sí. Muchas gracias, de verdad. Complementando esto que él dice tan hermoso, y es... Medellín pasó de ser la ciudad más violenta del mundo y ahora es reconocida como ciudad innovadora. ¿Saben cómo lo logró? A cada pico de violencia que tuvo Medellín, crearon una Secretaría de Cultura. El pico en los 90, una secretaría, otra dependencia, y así fue como lograron que esa curva viniera en descenso. Aún hay mucho, pues todavía hay por actuar, porque la estadística ideal de homicidios tiene que ser cero, ¿cierto? En cualquier ciudad del mundo. Pero esto es pensar en los habitantes y esto es beneficio social, y gracias a ese trabajo tan grande y tan hermoso que han venido desarrollando en Medellín desde hace más de 20 años, se ha logrado esa transformación, que es un proceso progresivo, pero ya se ven esos frutos. Y la última invitación, tenemos en este momento la rendición de cuentas aquí en el Orquidorama. Cordialmente invitados del área metropolitana. Estos 4 años hay muchos conceptos que pueden utilizar, desde empresarismo, desde planeación y desde teleworker, proyectos 2020, hay muchas cosas muy interesantes que podemos ir hablando. Gracias. Bueno, tenemos 5 minuticos, sí, okay, vale. Ojalá 4, porque tengo unos avisos parroquiales, vale, un aviso parroquial. Solamente para agradecer, y mira, vosotros hablaron muchísimo bien ahora. Y a mí me toca porque que Brasil está pasando por un momento llave, ¿no? Que es elegir el modelo que quieres, ¿no? El modelo de desarrollo. Y vosotros tienen un modelo aquí que salió de una situación la más crítica. Y tenéis elegido cosas muchísimas veces. Entonces, a mí me interesa muchísimo entender muy bien lo que pasa aquí en Medellín. Si puedes, hablo aquí en directo porque quiero esto y quizá traer más cercano de los que quieren escuchar en Brasil lo que pasó aquí, para que aprendamos. Ese es nuestro trabajo. Entonces, gracias por todos. Ruta N está en eso. Uso las palabras de Santiago para agradecer a todos. Esto muchas gracias, muchísimas gracias. Y pues yo también agradecerles a todos, me quedo con, o les dejo 2 elementos en la mesa, que sé que los mencionamos, pero sin esas palabras específicamente. Y una es construir redes de aprendizaje, porque todos tenemos desde nuestros contextos algo que enseñarle al otro. Esas redes de aprendizaje tienen que ser no solo entre personas, sino entre organizaciones y entre ciudades incluso. Y la segunda, tenemos que empezar a vernos desde la economía colaborativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevos modelos de negocio, disruptivos muchos de ellos, nuevas tecnologías, nuevos diseños, nuevas formas de hacer y de consumir. Y si queremos impactar a ese consumidor hoy, que es el que define un poco las decisiones de producción, o al revés, porque eso es como el huevo y la gallina, tenemos que empezar a involucrar de manera urgente a todas las personas de mercadeo de los diferentes organismos. Y no me refiero solo a mercadear producto, me refiero a las personas de comunicaciones, porque si todos logramos comunicar desde nuestra trinchera qué es la economía circular, por qué tiene que estar, empezamos a trabajar en conjunto. Y esa economía colaborativa que hoy tiene ociosas muchas cosas y que las facilita para otros, podemos empezar a generar unas dinámicas increíbles en temas de flujos de materiales, en temas de generación de prosperidad, en temas de generación de empleo y en temas de generación de innovación y de tecnología.
el aviso parroquial va en ese mismo, va en este mismo sentido, porque yo estoy seguro que aparte de nosotros, quienes nos están viendo y quienes nos van a ver después, se van a preguntar en dónde se pueden acercar porque quieren hacer proyectos o porque quieren aprender un poco más. Entonces, a todas estas personas, acérquense a la Fundación ASDF, ahí al frente lo tienen en la pantalla, acérquense www.asdf.com, ahí van a encontrar, y esta en la Fundación, te van a encontrar a ti Mauricio, te van a encontrar a ti Alex, van a encontrar a Kevin, van a encontrar a muchos otros, digamos que a los 50 top en el mundo de economía circular o sus filiales, los van a encontrar ahí para cualquier proyecto, para cualquier duda que tengan. Entonces los invito a todos a que ingresen a la página por cualquier duda, cualquier proyecto que tengan, ahí les van a solucionar todo. Muchísimas gracias a ustedes por estas 2 horas y al público también muchas gracias por estar atentos a esta conversación tan interesante y muchas gracias por hacerme entender un poquito más qué es economía circular. Muchas gracias.